Dios del universo principal, junto a la tierra el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por ese vino, junto a la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Para hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y provecho de toda la Iglesia. Al venerar la memoria de la Madre de Cristo, te rogamos, Señor, que la oblación de ese sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con vuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de la Santísima Siempre Virgen María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Creado, y cuando por desobediencia perdió tu amistad,
no abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza a la salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Envío, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que ese mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, aumenta mi fe, perdona mis pecados, danos la salud y regálanos tu paz, por favor, Señor, ahora que estás presente entre nosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, a la hora de mi muerte. Amén. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos gloriosa resurrección y ascensión a tu derecha. Mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos ese sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Gabriel Ángel, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes, de los aquí reunidos, de los priostos de esta festividad, de los oferentes que se han unido a
esta celebración de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate, Señor, de los judíos fallecidos, de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conoces. Padre de bondad, que todos sus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad